from get from get. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos a partir de este momento el espacio dedicado al campo. Todo lo que vos querés saber acerca de la agricultura, la ganadería, el valor agregado y todo lo relacionado a la industrialización de esta gran fábrica sin chimeneas que representa, por supuesto, la actividad productiva más importante de la República Argentina a partir de este momento y con estos temas. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Marcos, sos parte de este traspaso generacional que ha vivido como una experiencia muy especial y muy particular en este año la compañía Agroempresa y todas las unidades de negocios. ¿Cómo recibiste la noticia cuando tu padre te dijo, mira, prepárate porque me retiro y te vas a tener que hacer cargo de esto? La verdad que bueno, veníamos con varios tiempos anticipados ya con este proceso, con los tres hermanos que somos. Proceso de varios años atrás, veníamos, él nos comentaba y enfatizaba que bueno, quería delegar su proceso, delegar su trabajo, dejárnoslo en nuestras manos. Y bueno, en ese proceso fuimos varios años anticipando todo este proceso con el equipo de trabajo que hoy estamos conformando y hemos delegado también gran parte de la estructura en diferentes jefes de unidades de negocios, como también áreas de estratégicas que engloban a toda la compañía, desde todas las unidades, desde recursos humanos, desde marketing, desde el área de administración, de control interno, de diferentes equipos que son intercompany, servicios intercompany, ya que son varias las empresas que tenemos en el grupo. Entonces, desde allí se armó todo un equipo de trabajo y bueno, se está perfeccionando en esas unidades de negocio como servicios intercompany, como bien le decimos, en un proceso de armado, de estructura, para así dar mejor beneficio para dentro de la compañía, como también así fuera de la compañía para nuestros clientes. Bueno, sabemos que tus otros hermanos han quedado al frente de algunas unidades de negocios que están referidas, por ejemplo, al tema maquinarias, otros en el caso de insumos, también semillas, en base a lo que ha sido siempre la cantidad y calidad de servicio que ustedes han brindado a través de Agroempresa. En tu caso, ¿has quedado al frente de qué compañía? Hoy me enorgullece estar en la parte de bodega, de la bodega Terra Camiari, que estoy en cabeza para desarrollarla en un comienzo, darle su forma al estilo de que tenemos la costumbre de Agroempresa, de más bien profesional. Uh-huh. Y bueno, poniendo pilares para un desarrollo, porque es una empresa muy nueva, es la última que se está desarrollando y totalmente distinta al mundo quizás así productivo y agropecuario. Uh-huh. De la forma de comercializar, de la forma de que se trabaja, así que estamos desarrollándola con otra impronta, con otro desarrollo que no es menor, que es desarrollo de marca, desarrollo de un producto nuevo. Y bueno, en ese camino me encaminé a fines del año pasado, ya cumpliendo un año, y bueno, a paso firmes, tranquilos,
desarrollándola con un lindo equipo que tenemos, que es un equipo chico, pero bueno, de a poco desarrollando la marca con buenos productos y fortaleciendo los productos que se están conociendo, dando a conocer en el mercado. Bueno, sabemos que para esto han desarrollado cultivares de cepas especiales para hacer el propio vino que surge de aquí, precisamente de Terra Camiar. Sí, es así. Desarrollamos, bueno, aquí en Colonia, donde estaba el establecimiento que se adquirió en 2015, ya contaba con sus hectáreas, pero bueno, se tecnificaron, se modernizaron, se implantaron nuevas cepas también, y también se hicieron unas cuantas hectáreas en Quilino, donde está la otra estancia propia, de donde está la producción de carne, digamos, la producción de Bradford. Esas son las propias, pero también estamos, bueno, en esta afán de integrar los vinos de Córdoba, desarrollando también con productores amigos, digamos, de diferentes zonas, tanto Calamuchita como Tras la Sierra, y como también aquí en Colonia, Cruz del Eje. Es decir, lo de ustedes es una muy buena herramienta para demostrar que Córdoba tiene mucho para decir, y sobre todo Colonia Carolla y Terra Camiare en lo que hace a la calidad de este tipo de bebidas. Exactamente, la verdad que bueno, es una integración de todos los lugares, y bueno, y el enólogo va allí integrando diferentes regiones y va conformando los vinos que hoy los tenemos en venta, diversificando las diferentes zonas, armando el vino que está mostrando y está dando también que hablar, con varios premios internacionales. Uh-huh. Que la verdad que hoy, al día de hoy, tenemos los productos más puntuados a nivel internacional, un vino que es de la bodega. Nos parece también un detalle como para tener en cuenta, Marcos, la cuestión de esta característica que le han dado a la bodega, una bodega boutique que tiene una suerte de museo para poder visitar, pero también tiene un restaurante que convoca con un paladar exigente aquello que tiene que bien acompañar las bebidas que ustedes fabrican. Exactamente, hace un par de meses ya está el restaurante activo, de sábado a domingo y realizando eventos los viernes, y también dando servicio catering, o sea, servicio de eventos privados, digamos, toda la semana hay eventos, y más en esta temporada alta que es verano, se realizan muchos eventos, fiestas de fin de año, reuniones empresariales y demás que se están ofreciendo, y también el ofrecimiento también de la parte turística, que se realiza visitas guiadas y demás de lunes a lunes, y bueno, en la parte de producción son las tres patas, digamos, de esta bodega, que forman así una estructura para la experiencia para el cliente, para que pueda disfrutar de los vinos con una buena gastronomía también y una linda experiencia en bodega. Bueno, casualmente tuvieron la semana anterior una experiencia, se realizó una primera edición de un festival, del Wine Festival, como ustedes le llaman, que tengo entendido ha tenido una muy buena respuesta por parte del público interesado en venir y probar y degustar buenos vinos. La verdad que sí, la verdad que nos sobrepasó y nos llenó de alegría la convocación que hubo. La verdad que estaba planteado para 400 personas, decimos, bueno, con 400 personas la convocación, y la verdad que nos superó ampliamente. Dijimos, bueno, vendrán 300 personas, 250, y la verdad que terminó viniendo mucha más, casi llegando a los 600 y dejando gente afuera por una cuestión de organización y de capacidad que teníamos, pero la verdad que gracias a Dios salió todo muy lindo, la gente muy contenta. Y toda la gente que salía diciendo, che, ¿cuándo va a ser la próxima? Está bien. La verdad que muy, muy, muy alegre por esos comentarios de la gente. Y bueno, la verdad que fue la primera experiencia. Sin duda un montón de cosas para mejorar, como todo evento de mucha gente. Desarrollando, bueno, viendo la perfección de estas cosas para que el público se lleve la mejor experiencia. Bueno, estamos despidiendo el año 2019, para ustedes ha sido realmente exitoso en cuanto a todo esto que han logrado generar. ¿Qué se viene para el año 2020? 2020, bueno, novedades en productos, hay algunos productos nuevos que van a estar saliendo, algunas exclusividades. Todos los años se realizan productos nuevos de viñedo,
El Gaby siempre hace una selección de algunos vinos, de algunos viñedos que vienen de mejor calidad y realiza algunas especialidades, que más bien él le dice. Así que van a estar saliendo a productos nuevos, como también un Cabernet Franc de huevo cemento, que el primo que fue un Malbec de huevo cemento sacó los 92 puntos de Tim Atkins en el febrero de este año. Sí. Y bueno, para este año ya estaba sacando el Cabernet Franc. Y eso en cuanto a productos y novedades de formato. También estamos lanzando al mercado el vino tirado, viendo de proveer a bares y a diferentes bares de vino, a nivel gastronómico, en proveer de vino, de los vinos jóvenes más bien, más frescos, para consumir en tanques de inoxidable, para ser servidos de forma de vino tirado. Es decir, como se tira habitualmente la cerveza. Similarmente como la cerveza, pero de manera de vino. Sería toda una novedad tratar de hacer que la gente joven se pueda acercar a lo que a veces es una chopera, pero en este caso sería un barril totalmente distinto, pero con la posibilidad de un vino de calidad. Exactamente, la verdad que estamos de acá desde Córdoba, estamos tratando de innovar en eso. Ya está el servicio, ya se viene realizando, pero bueno, nosotros la idea de darle impronta de bodega desde aquí de Córdoba, de lograr este servicio más para estos bares y este público joven que en su adquisición de tomar cerveza también pueden tomar y disfrutar de un buen vino fresco y joven, que sea de manera de sus inicios en el vino, digamos, claro, que puedan tomar algo de calidad y disfrutarlo, y más bien que sea de Córdoba. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info, www.isrjm.org.ar. Nos vamos a la pausa en instantes. En Mundo Agro tenemos más información para compartir contigo. No te vayas, ya seguimos con toda la información del campo. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafía los límites en soja. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Momento de compartir más información en Mundo Agro. Lo hacemos con estos temas vinculados a la ganadería que ya mismo compartimos. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Eduardo, ¿cómo anduvo el remate hoy lunes?
Mirá, tuvimos un remate con 760 cabezas, fue un remate, te diría que muy, muy bueno. Los valores del precio gordo hoy se ve reflejó, será por la fiesta, pero bueno, vino gente de afuera y anduvo muy bien lo que es el novillo, la vaquillona, se vendió muy bien la vaca, se vendió muy bien todo. Hoy fue un remate excepcional, ¿no? Con unos precios de lo que es el novillito liviano, entre los 93 a 95 pesos, no sé si hubo un pico un poquito más alto, pero después el novillo de 400 kilos, ahí entre los 90 y 95 también, se vendió la vaquillona de 87 a 93, 94, la más tipo ternera, la vaca anduvo ahí la buena entre los 68 a 72, 73 pesos algún lote, y lo demás, el toro se manejó ahí en los 66 hasta 70 mangos. Y la poca invernada que había, no teníamos gran calidad. Lo bueno, se pagó hasta 116 pesos el ternero liviano. Entre los 98 y 116 creo que fue el máximo. Y la hembra, el ternero un poquito más pesado, que anduvo ahí entre los 95 y 103, 104 pesos, ¿no? Fue, te diría que hoy para el día que es, un remate bárbaro. La hacienda que teníamos de muy mucha calidad, sobresalió todo sobre eso. El novillo que teníamos era muy bueno y los precios fueron buenísimos. Próximo remate, Eduardo. Mirá, vamos a tratar de hacer el lunes que viene, pero queremos ver primero las confirmaciones de la hacienda, porque hay mucha gente que ya necesita facturar el año que viene. Hay a lo mejor que lo tengamos que pasar, a lo mejor lo vamos a definir entre hoy esta tarde y mañana la mañana, vamos a definir si el remate lo hacemos el lunes que viene. Aprovecho también el momento para desearle a todos los amigos de que pasen una linda Navidad, y si no nos vemos ya para el próximo año, desearle lo mejor, por lo menos augurio de salud y felicidad para toda la familia que está todos los lunes con nosotros, ¿no? Para toda la familia que yo siempre digo de Consignaciones Córdoba, que nos acompañan todos los lunes con Hacienda, tanto a los vendedores y los compradores, nosotros más que agradecidos. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347. Últimos días del año. Y seguramente pasan muchas cosas por tu cabeza y bueno, hay muchas actividades, así que queremos preguntarte este año. Bueno, buenas tardes a todos ustedes, a toda la audiencia. Bueno, este año ha sido algo muy especial en la parte gastronómica, ¿no es cierto? Hablando del Salón Índigo de acá de Jesús María, de la Sociedad Rural, ha sido un año para nosotros muy bueno, porque ha sido una parte que nos han empezado a conocer en lo que es la gastronomía, y ha sido un año que nos ha empezado a favorecer un poquito en la idea de lo que es la gastronomía, compartir con las consignaciones, compartir con la gente de la rural de Jesús María. Entonces ha sido un año para nosotros casi, no digo exitoso, pero ha sido un año espectacular. Bueno, en un año particular, como decís vos, y por ahí muchas veces complicado, ¿no? Por los presupuestos, por los costos principalmente, sí, de la actividad, lo supiste llevar muy bien y tuviste importantes trabajos. Sí, nosotros, en la parte gastronómica hoy en día, tropezamos con la situación que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque la gastronomía es una de las de los rubros que no se puede proyectar. ¿Y por qué no se puede proyectar? Y porque no nos insume lo que es los costos, lo que la inflación, y no podemos proyectar un presupuesto de 5, 6 o 7 meses, que hoy en día los clientes nos están pidiendo eso. Es decir, poder proyectar, y bueno, hoy en día es el problema que tenemos. No podemos proyectar, y al no poder proyectar, tropezamos con eso, ¿no? De todos modos, uno tiene que ser positivo y tiene que darle para adelante. ¿Cómo estás viendo este año que comienza? Y nosotros, bueno, tenemos hoy en día, tratamos de amoldarlo
a la situación que estamos viviendo, a moldarnos a la circunstancia, a moldarnos a nuestros clientes. Entonces, una vez que nos sentamos a charlar sobre un presupuesto, tratamos de pedirle a ver qué le hace falta o qué condiciones tiene o qué podemos llegar a un acuerdo. Es decir, eso es lo que estamos tratando de hacer con la parte gastronómica, ¿no? Si no podemos poner nuestra exigencia hoy en día cuando un cliente no tiene una posibilidad de llegar a la exigencia nuestra. Quiero que aprovechemos estos segundos que quedan para que dejes un saludo y un agradecimiento seguramente a mucha gente que te acompaña, ¿no? Sí, nosotros tenemos muchos clientes, muchos proveedores que nos acompañan. Queremos decir un feliz año nuevo, una feliz Navidad y bueno, y que todos tratemos de apostar a este país que yo creo que tenemos que salir adelante con el esfuerzo y con el acompañamiento de todos ellos. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Nos vamos a la pausa en instantes. En Mundo Agro tenemos más información para compartir contigo. No te vayas, ya seguimos con toda la información del campo. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Momento de compartir información del valor agregado aquí en Mundo Agro, ya mismo con estos temas. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info, www.isrjm.org.ar. ¿Qué tenemos que considerar hablando de números a la hora de las retenciones? Bueno, a ver, hay distintas formas de enfocar el tema. Una de ellas tiene que ver con el impacto fiscal que le significa al Estado Nacional, cuánta plata además puede recaudar a partir de la suba de derechos de exportación. Otra cuestión a tener en cuenta es cómo quedan los distintos productos, cuáles de ellos van a ser gravados a tasas más altas, si va a haber, por ejemplo, derechos diferenciales en la cadena de la soja, más altos para la soja y menores para los derivados, los cereales, a dónde van a llegar. El gobierno hasta ahora y lo que está vigente en la actualidad es 30% soja, 12% cereales, pero con este proyecto de ley de solidaridad que se ha enviado al Congreso, se da la posibilidad de subir 3 puntos más esas tasas. Aparentemente queda sujeto o queda habilitado el Poder Ejecutivo a hacerlo. Yo creo que si se le da la posibilidad de subir, la van a subir, digamos, y probablemente rápido. Acá hay que tener en cuenta que el gobierno va a necesitar recursos el año que viene, no tiene crédito, tiene que reactivar la economía, así que no hay muchos más impuestos en dónde sacar plata.
Así que lamentablemente me parece que nuevamente el campo tiene que poner el hombro y las regiones que son importantes en producción agropecuaria, caso de Córdoba, bueno, va a ser una de las más perjudicadas por la suba de la retención. Bueno, ahora uno de los temas que veíamos aquí particularmente en Córdoba, hay economías regionales que se ven afectadas, por ejemplo el caso del maní. Sí, algo que Alberto Fernández había prometido en su campaña y gente de su equipo era que las economías regionales las iba a tratar un poco mejor, digamos, con el impuesto este. Y sorpresivamente en el decreto de sábado a la madrugada, algunas economías regionales quedaron igual, sin cambios, y otras no. Y lamentablemente ahí hay un par al menos cordobesas, una muy importante como es el maní, y también las legumbres quedaron alcanzadas a tasas más altas, y el caso de Córdoba con el garbanzo, que es un producto importante, ya cada vez más importante en el norte de la provincia. Así que vamos a ver si en los próximos días, en las próximas semanas, se revé esa decisión y las economías regionales son tratadas todas de la misma manera. Es decir, no hay argumentos, por ejemplo, para que la yerba mate o los vinos o los limones paguen menos derechos de exportación que el maní cordobés o que el garbanzo. Así que esperemos que se entienda esto y que al menos estos productos regionales de la provincia queden a la alícuota más baja, que hoy sería del 5%. Hablabas de la posibilidad de algún diálogo para tratar de que el gobierno nacional revea esta situación. ¿La caja o la necesidad de hacer caja por parte del gobierno va a permitir esa alternativa? En los cultivos extensivos más importantes, los que hablábamos antes, los cereales, la soja, te diría que lo veo difícil, porque ahí está el núcleo de la recaudación. El gran aporte fiscal se genera en esos productos. Pero en el caso de garbanzo, maní, economías regionales, lo que pueden aportar al fisco es relativamente poca plata, así que me parece que, dado que el costo fiscal no sería muy alto, puede haber un espacio ahí de negociación, de diálogo, y me parece que sería hasta justo con otras regiones, ¿no? Con otras economías regionales, que Córdoba y las otras provincias que se vean afectadas, al igual que Córdoba, como puede ser Tucumán con el poroto, bueno, hagan el reclamo y sean escuchadas. Bueno, lo último, en varias oportunidades has hecho trabajos de manera conjunta con el Ministerio de Agricultura acerca de cómo se produce en Córdoba y cuánto en alguna oportunidad el tema de la reducción de las retenciones había permitido que el productor cordobés hiciera reinversiones en el campo, más allá de la agricultura, volcarlo en otros productos a la ganadería. ¿Cómo puede llegar a afectar todo esto? Mira, la verdad mal, porque algo que hay que tener en cuenta es que las retenciones se llevan ingresos de Córdoba, pero no solo ingresos de los productores, se llevan ingresos de los fabricantes de maquinaria agrícola, se llevan ingresos de los proveedores de semillas, de los frigoríficos, porque estos recursos que los productores no van a disponer seguramente hubiesen sido asignados, al menos en un porcentaje importante, a estos otros destinos, a la mejora tecnológica, como es el cambio de equipos, a la diversificación de negocios, como es la compra de hacienda, o la posibilidad de canalizar fondos hacia granjas, no sé, de cerdos, etc. Así que el efecto completo de las retenciones no es solo lo que pierden los productores en forma directa, sino que es una cifra bastante mayor, porque todos estos eslabonamientos y encadenamientos que están hacia abajo, que están hacia arriba, también se ven afectados. Y muchos de ellos son también muy importantes en Córdoba, ¿no? Caso de la maquinaria agrícola. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Momento de despedirnos, volvemos en el próximo programa con más información para el hombre de campo aquí en Mundo Agro. Gracias por la compañía. La cocina de La Rural es cosa seria.
En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347.